Prensa Diaria de Cuba. Hoy hablamos con alguien que seguro que si les digo la crema les suena, pero si les digo el reggaetonero cubano Luis Alberto Vicente se quedan como, a ver, es el que canta Me voy para Nicaragua, es el que tiene tantísimas canciones que se están pegando por la actualidad de los temas que tocas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación a esta gran entrevista. Oye, te quiero preguntar cómo es que tú eliges los temas de tus canciones, porque siempre crean un gran impacto social, porque son temas que están en la actualidad, en el sentido, por ejemplo, de la canción que tiene que ver con la migración a Nicaragua. Tú también estuviste muy pendiente del movimiento San Isidro, con las letras de tu música. Entonces, ¿cómo es que tú eliges estos temas y te han traído algún tipo de problema? Porque hay que decir que hay una línea ahí complicada que no se debe pasar. De traerme problemas, sí me ha traído problemas porque, a ver, de una forma u otra, cuando lo miras, me ha traído problemas. Porque yo tenía mi carrera como músico independiente acá en Cuba y me troncharon mi carrera musical. Yo tenía un grupo, el cual todo el mundo sabe lo que me sucedió en la audición, que prácticamente me quitaron mi plantilla. Y tuve que seguir solo a mi suerte. A nadie le interesó de qué yo iba a vivir. Pero bueno, gracias a Dios, a todos los santos y a todos mis seguidores y toda la gente que me ha apoyado en las redes, que me han acogido de lo mejor. Y entonces, con respecto a mis letras son siempre del contenido social, crónica social, las cosas que están pasando en el día a día, lo que vivimos nosotros los cubanos como tal. Y nada, van sucediendo las cosas y yo voy describiendo, pero con mi música y con un toque picaresco de humor, las cosas que van sucediendo y criticando siempre las cosas que están mal hechas. Sí, no, desde Diario de Cuba además nos hacemos ecos de tus canciones cada vez que salen porque son muy seguidas. Tú tienes una historia en el mundo de la música, como tú habías dicho, tú formabas parte de la orquesta de Cándido Fabré, que es sabido que tiene pues ideas contrarias en algunos sentidos, no en musical, pero en algunos sentidos políticos tal vez a lo que puede tener otros artistas cubanos, incluidos tal vez tú. ¿Cómo se lo tomó él el hecho de que tú salieras de esa orquesta y cómo y por qué tú tomas la decisión de independizarte como músico? A ver, eso sucedió a muy temprana edad. Vuelvo y te repito, yo en ese momento no estaba muy empapado de este mundo, cómo funcionaba, porque como era chico, tú sabes, a veces uno no estaba muy actualizado con todas estas cosas, pero sí uno va mirando y las cosas como van sucediendo y se van manifestando. Y yo simple y llanamente decidí salirme de su agrupación para buscar mi mejoría, para buscar yo quería que la gente me reconocieran a mí como músico, a mí, ¿me entiendes? Entonces decidí tirarme a la suerte y aventurar en la música. Y fue cuando logré venir para acá, para La Habana, entré al grupo Tomezclado. Con el grupo Tomezclado estuve aproximadamente 10 años y luego de Tomezclado ya decido hacer mi agrupación independiente. Y entonces cuando ya tengo mi agrupación como independiente, ya estuve aproximadamente con mi agrupación 5 o 6 años más hasta que se decida hacer la dichosa audición esta y es donde me tumban la plantilla como músico. Y nada, me quedé prácticamente así con la boca abierta. Digo, bueno, ¿y ahora? Claro, es que tú no tenías pensado un plan B en ese momento. Fue como, ¿y qué hiciste? ¿Cómo que? Pienso yo que esto sucedió porque ya yo me venía manifestando con las canciones mías de crónica social. Ya cuando yo empiezo a darme cuenta de todo lo que está pasando, de todas las cosas, que eso fue a raíz de cuando salió esto del avestruz. Que fue cuando yo decido, con el avestruz hubo un antes y un después de mi carrera. Sí, vamos a decirle a los que no sepan qué es esto, porque hay gente que te sigue, hay gente que tal vez te empieza a conocer. Él lanza en redes sociales una canción dedicada a avestruz luego de que Guillermo García Frías anunciara que se iba a comenzar a cultivar porque producía más que una vaca. Entonces, tú lanzas una canción con este tema en redes sociales, se viraliza y sí. Se puede decir que hay muchísimas personas, muchísimos cubanos
alrededor del mundo y en Cuba te empiezan a conocer. Entonces ahí, sí. Y entonces yo dije, bueno, esta historia está súper cómica. ¿Cómo que ahora que por el pollo van a dar avestruz? ¿Y cómo que el avestruz se cultiva? Hasta pero voy a... Yo empecé a darle chucho y a criticar esas cosas. Yo dije, yo tengo que hacerle una canción a él. Y fue cuando me pongo y se fue viral. Nunca me imaginé que esa canción se iba a ir viral. Y ya después de ese tema, dije, este es el camino, esta es la línea que debo seguir. Por aquí es por donde se tiene que basar mi carrera. Criticar las cosas mal hechas, siempre estar del lado del pueblo, que la gente siempre necesita tener una voz que diga, bueno, aunque sea con crítica, con crónica, con música, con lo que sea, pero se está denunciando las cosas que están mal, ¿me entiendes? Claro. Y de una forma u otra me ha funcionado bastante y a la gente le gusta el trabajo. No, les gusta, además en tus redes sociales se puede ver, vas a ir subiendo y te deseamos el mayor de los éxitos. Pero tú no tienes un poquito de miedo, en el sentido de que puedes mirar a tu alrededor y ves artistas que, por decir lo que piensan, a nivel público, pueden estar presos, sufren algún tipo de represalia y terminan yéndose del país. Sí, eso siempre, el temor, eso siempre uno lo tiene así por dentro, ¿ves? Pero más temor uno debe tener al no decir nada, ¿me entiendes? Mm. Al quedarse callado y ser partícipe de lo mismo con lo mismo, ¿no? Entonces, yo de una forma u otra, yo pienso que debemos expresar lo que uno siente y debemos decir lo que está mal y las cosas que hay que cambiar para que esto sea mucho mejor todavía, ¿me entiendes? Porque si no decimos lo que está mal, de qué forma va a cambiar la cosa, de qué forma... El humor es como decía Martí, el humor es un látigo, pero con cascabeles en la punta, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, yo siempre trato de tocar todos estos temas y darle su toque de humor, ¿me entiendes? Y porque ritmo, sabes, que el cubano es muy bailable. Sí, el cubano es jocoso y entonces las cosas... los problemas los convertimos en alegría y tratamos de buscarle el mejor sentido para poder seguir viviendo, como dice el cubano. No, pero además que la música en los últimos tiempos hemos visto que ha desatado grandes movimientos en Cuba, como es el caso de Patria y Vida, ¿no? Que se convirtió al final en un himno, es que la música une, ¿no? Independencia, independientemente de qué piense cada uno, pero si hay más o menos un sentido común, la música como que es un puente de unión. Oye, cuéntame de tus próximos proyectos, porque estuvimos hablando ahí por privado, porque esta entrevista, oye, la luchamos y ya ahora lo conseguimos, que tú estabas también ya con una canción nueva. Háblame de lo que se viene. Estoy preparando ya, que lo van a ver pronto en las redes, un tema dedicado a todas estas cosas que están pasando, porque también, tú sabes, lo mío es crónica social también de lo que pasa en Cuba y lo que pasa a nivel mundial, porque es lo que estamos viviendo, tú sabes. Entonces, estoy preparando un tema siempre en apoyo a la paz, con todas estas cosas de la guerra que están sucediendo, con todos estos problemas de Rusia, Ucrania y esas cosas. He visto muchas cosas en las redes y me ha tocado el corazón, me ha sensibilizado y estoy haciendo un tema atípico a lo que hago. Porque, ¿sabes? Siempre de todo el mundo me dice, oye, que sus temas son bailables, que si son gozadores, que si todos tienen su toque de humor. Pero bueno, en este tema es diferente porque lo hago más con el corazón, ¿ves? Lo hago más tocando estos problemas mundiales para que no se desate un mal mayor, ¿me entiendes? Entonces, a ver si le llega el mensaje a los latinoamericanos y también a todo al habla inglesa, ¿me entiendes? Porque, nada, en el tema estoy hablando de que basta ya de guerra, basta ya de muerte, basta ya de odio, queremos un mundo diferente, ¿me entiendes? Cosas así. Y sinceramente, eso lo repito también en inglés. Para que... Hey, ¿tú no puedes cantar un pedacito de eso? No puedes. O sea, está prohibido. Tú no nos puedes adelantar ahí. No, yo te lo puedo hacer. Espérate, déjame... Vale, porque me lo estás diciendo, pero si me lo puedes cantar... Y... Dame la licencia aquí, la máquina, para probarte un pedacito de lo que viene ya a continuación.
Claro, un adelantico para Diario de Cuba, que hay tantas personas que te siguen. Nosotros hemos sacado artículos sobre ti y mucha gente como que lo ha publicado en sus redes sociales y te siguen bastante. Oye, ¿tu vida ha cambiado después de que te has hecho más conocido en redes sociales? O tú te... Sí, cuéntame de eso, hasta que se encienda la computadora. Disculpe, mi vida ha cambiado en un tanto, sí, como no, gracias al apoyo de todo el público, porque mucha gente que querían verme en el piso, pero gracias a Dios, a todos los santos y a todos mis seguidores y a todos los youtubers, como todos los programas como el de ustedes, que me han apoyado tanto. Y verdaderamente ha sido fenomenal porque he sido más conocido, más visto en todas las redes. Y aparte de todas las cosas, muchas personas me contactan, porque aparte de esto, también yo le hago los jingles publicitarios y los temas de diferentes compañías y negocios de Estados Unidos. Mucha gente me contacta también para que le haga sus canciones de su negocio y esas cosas. Yo lo he visto, tremendo ritmo, que es la peluquería, no sé qué, una pila de cositas ahí que yo digo, a mí se me pega, ¿sabes? Es como, eso es lo que tú buscas, claro, que se la queda a la gente en la crema, en sus redes sociales. Instagram es la crema, para todo el que quiera. La crema oficial en Instagram, la crema oficial en Facebook, la crema oficial en YouTube. Y bueno, en Twitter también es la crema oficial también. Lo que en Twitter tengo un problemita ahí que tengo que corregirlo aquí en el móvil que no me está funcionando, pero nada. La crema oficial en todas las redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Me pueden Muy seguir bien. en todas mis redes. Entonces te Bien. voy a dar el avance, te voy a dar un avance para que más o menos tenga. No me siento afortunada, Ya afortunada. A ver. eso lo termino hoy, ya eso lo termino hoy. Tú eres la primera, tienes la primicia. Ya eso lo termino hoy. Y ya prácticamente, ya cuando termine el tema, ya paso a hacerle el videoclip. Tú sabes que mis cosas son rápidas. Esto Sí. es, hay que coger la cosa en el momento. A ver, hay que presión. Dale, nerviosismo, pónmela. Voy a poner ahí. Dice así. Espera. Me tienes en ascuas aquí, o sea, yo ya no puedo más. Ponme esta canción. Por la maldad y la ambición del poder. Parece mentira, no lo puedo creer. A esta ya de guerra, nada más queremos ver. Cuando saque esta entrevista, se la voy a pasar a un cubano que está en Kiev, que hemos entrevistado, que él vive hace muchos años allá, y entonces para que vea que hay muchas personas en Cuba que están apoyando al pueblo que él ya considera como suyo. Oye, ya para terminar, quiero preguntarte, ¿cómo es que tú empiezas con esta inclinación musical? Tú desde pequeñito sabías que ibas por este camino. ¿Cómo fue tu formación en ese sentido? Sí, mira, mi formación musical ya viene desde la sangre. Mi abuelita Magaly Bernal, que en paz descanse, siempre me inclinó en el mundo de la música. Yo me crié con mi abuelita. Desde muy chiquitico, yo siempre estaba en todas las actividades de la escuela, en primaria, en secundaria, estaba siempre ahí. El uno era yo ahí. Y siempre, cada vez que mi abuela le tocaba cualquier concierto, cualquier presentación, ahí estaba yo siempre con ella.
y me crié en ese mundo musical. Ese fue mi impulso fue mi abuela, desde que nací. Ay, mira, pues qué bien, tuvo ojo ahí al apoyarte, porque mira cómo va la cosa. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? Bueno, yo de aquí a 5 años me veo, no sé, mis pensamientos son grandes. Por supuesto, pero claro, que no te quiten los pensamientos son tuyos, imagínate, tú eres dueño de eso, y si lo puedes pensar, eso se puede hacer, así que métele. Yo si Michael Jackson no se hubiera muerto, mi sueño era haber grabado con el animal. Para que tú... Pero bueno, ya eso no sucedió, eso no va a suceder porque lamentablemente ese ícono ha muerto, pero mis expectativas son muy grandes, que quisiera llegar a que mi música llegue al mundo entero, que toque muchos corazones, que cambie vidas con mis mensajes, con mis letras, y sobre todo que a la gente le guste mi trabajo. De eso, yo me pongo más contento, más que recibir X cantidad de dinero, que cualquier persona se acerque a mí y me diga, qué bueno está esto, yo te la comiste con aquello, pero qué letra más profunda, pero qué mensaje, pero, ¿me entiendes? Esas cosas me llenan de regocijo, me dan mucha alegría y verdaderamente me da la certeza de que ando por el camino correcto. Claro que sí, lo estás, y desde Diario de Cuba te felicitamos por lo que estás haciendo, por tus proyectos, y estaremos aquí muy pendientes de los próximos pasos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes.